gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña. Y del libro que vamos a estar hablando hoy es El Don del Lobo de Anne Rice. Esta edición que tengo yo es de Ediciones B de La Torama. Es rústica, de tapa blanda con solapas. Tiene un aproximado de 506 páginas, más o menos. Y la letra es mediana, así que se lee cómodamente. Bien, vamos a contar un poco de qué va esta historia. En El Don del Lobo de Anne Rice nos vamos a encontrar con la historia de Rubén. Él será nuestro protagonista, que es un periodista destacado del diario Observer. Él es contratado por una señora llamada Merchant, que lo que necesita es vender la antigua mansión de su tío, ya que este ha desaparecido y bueno, ella quiere desligarse de esta mansión por completo. Y le parece una buena idea llamar a Rubén, un periodista destacado, para que pueda armar un buen artículo de venta. Así los futuros compradores se sienten interesados. El día que Rubén es citado para recorrer la mansión y poder tomar notas sobre su próxima publicación, él empieza automáticamente a sentirse encantado por todas las instalaciones que hay ahí. Por los salones, las habitaciones, los muebles. Él se siente como atraído por esta casa y empieza a tener la vaga idea de querer comprarla. Al avanzar la historia, él empieza a tener una especie de amor con esta señora Merchant y empiezan a coquetear un poco y él de a poco empieza a decirle que realmente le interesaría comprar esa casa. Ellos dos, ese mismo día, van a pasar la noche juntos, van a tener relaciones sexuales. Y cuando se van a dormir, Rubén se despierta a mitad de la noche y decide ver qué es lo que sucede, porque al levantarse no se encontraba esta señora junto a él, entonces se encuentra solo en la cama. Baja las escaleras, va hacia el living, escucha unos ruidos como que hay alguien abajo. Al acercarse, la ve a ella como que está marcando un número telefónico, haciendo unas anotaciones en la mesa. Y en ese mismo instante estalla un vidrio y entran dos personas encapuchadas. La toman a ella de rehén, le empiezan a golpear y él, desesperado, no sabía qué hacer. Al momento, otro vidrio estalla y una terrible bestia feroz, una especie de lobo convertido en bestia gigante con partes humanas y el famoso hombre lobo, ataca a estas dos personas, que en ese mismo momento logran herir y matar a Merchant. Y el lobo, desenfrenado, muerde la cabeza de cada uno y los destroza y los mata. Al momento vuelve a atacar a Rubén, y Rubén, desmayado, inconsciente en el piso, pero con signos vitales aún, ve que este hombre lobo lo pisa, le pisa el cuerpo, no lo deja mover, y hace un llamado al 911 pidiendo una ambulancia, denunciando un asesinato, un posible asesinato o homicidio. Este hombre lobo desaparece en un instante. Así comienza esta historia, donde Rubén fue lastimado por este hombre lobo, pero no fue asesinado. Entonces, al pasar de los días, él se empezará a dar cuenta en el hospital, porque enseguida lo internan, de que hay un cambio en su cuerpo. Empieza a tener la audición mucho más aguda, empieza a ver mucho más lejos, a tener otras percepciones, a sentir los olores de tan lejanos. Empiezan todas las noches a escuchar voces de personas que piden ayuda, que necesitan auxilio. Y también empieza una noche, descubre que él se convierte en un hombre lobo. De pronto, la furia nace de sus entrañas y se convierte en esta terrible bestia. Así va a empezar esta historia, estas aventuras de Rubén, que van a tener que empezar a convivir con este don, el que llamaremos el don del lobo, porque a diferencia de otras historias, esto no es una especie de castigo, considerado como un castigo haberse convertido en hombre lobo. Él se empezará a dar cuenta que tiene que aprender a convivir con esto y que lo va a poder empezar a manejar.
Después sucederán muchísimas cosas, que es lo que vamos a tener que ir aprendiendo alrededor de toda la novela, de toda la historia, qué es lo que sucede con Rubén, qué es lo que pasa con esta transformación y si hay otros hombres lobos involucrados, de dónde viene todo esto. Es un libro de unas 506 páginas aproximadamente. Después de haber conocido de qué va la historia, creo que necesito dar mi opinión personal sobre esta historia. Realmente estaba muy ansioso de comenzar a leer El Don del Lobo. Lo busqué por muchas partes, me habían costado encontrarlo y bueno, por suerte pude dar con él y comprarlo. Las primeras páginas del libro se dan bastante despacio, pero de a poquito para irnos llevando en la ambientación, en el conocimiento de la casa, de Rubén, de Mergent, este puntapié inicial que hemos dado. Pero en lo personal es un libro que me pareció un poco lineal, con pocas variedades, con pocas emociones. Está muy bien ambientado. Anne Rice sabe ambientar excelentemente bien. La mansión victoriana es muy bien como está detallado, sobre todo sobre las cosas que se encuentran ahí en la mansión, la historia de la casa, muy bien. Pero en mi opinión, en mi gusto personal, no me terminó de convencer de toda la historia. Quería una especie de hombre lobo enfocado más a lo salvaje, más a lo horrorífico. Y este es un personaje donde el hombre lobo es el bueno y es un ser pensante, es un ser muy consciente, pero que siempre tarda mucho en hacer algo, piensa todo dos veces, es un protagonista un poco flojo, no tiene una personalidad fuerte, es alguien que duda mucho todo el tiempo, que llora. Realmente en eso no me ha gustado el protagonista para nada. Y la historia, la verdad que se me hizo un poco lenta, con pocas emociones, como dije anteriormente, y un poco lineal. No es de lo mejor para mi gusto este libro, pero son gustos muy personales porque a mucha gente lo ha amado. A mí me gustaría saber si alguien lo leyó, qué es lo que opina de este libro. Tengo entendido que es parte de una biología, donde la segunda parte se llama Los Lobos de Invierno, un nombre similar. Creo que son dos libros nada más y van a ser dos. Creo que debería leer la segunda parte en un futuro, pero le voy a dejar un tiempo porque necesito que esta historia me decante. Me costó mucho finalizarlo. Es un libro de por sí que no tiene una lectura complicada, pero en ciertos momentos puede parecer un poco aburrido o un poco pesado. Pero bueno, las opiniones son bastante subjetivas. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta reseña de El Don del Lobo de Anne Rice. Les dejo las redes sociales, como siempre, aquí abajo en la caja de la descripción para que nos mantengamos en contacto. Me pueden ubicar por cualquiera de ellas. Yo trato de responder la mayoría de los comentarios y de las preguntitas que me van haciendo. Espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima con un video más.